Atlántico. ¿Qué? ¿Qué? No me lo puedo llegar a creer. ¿Qué cojones están haciendo esos dos? ¿Qué cojones está haciendo este puto pavo, tío? Прапорщик генерал, они растеропили и рассказывали про какой-то старый военный ящик, который спрятан где-то здесь. Они его ищут, но никак не могут найти. Они очень боятся, что его кто-то раньше их найдет. То есть можно на самом деле его найти? Да, где-то здесь спрятан. Они его ищут уже давно. И, о sea, que no lo han encontrado? Нет. А ты знаешь, что там? Там какие-то старые эксклюзивные вещи, которые они ищут, которые можно дорого продать. O sea, que podemos encontrar esa caja y vender todas las cosas antes de que ellos... Y se la podemos llevar bastísimo. А что мы тут полобочим, а? Просто так. Просто разговариваем. Да. По поводу? Ну... Без повода. В смысле без повода? Вы имеете право здесь стоять и говорить? Ну а девчонки? Почему не в казарме? Ладно, я что-то пошел в отель. Вита. Бин, куры. И куда пошли? Мы в туалет. Да, в туалет. Вдвоем? Почему вдвоем? Зубы чистить. Нет, я это, в туалет, а он в другой туалет. Только туалет. Быстро тогда. Ага. Вента. Lo que está pasando ahora mismo es una puta... ¿Qué pasa? Es una puta locura lo que está pasando, Vita. ¿Qué está pasando? Antes de contar, no quiero absolutamente todo el mundo suscriba. Pum, 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 pum al botón rojo para lograr los siguientes objetivos. Me acabo de levantar, por eso tengo una voz súper, pero que súper mala. Recordar, mafia rusa, que si llegamos a 1.800.000 suscriptores, lo que vamos a hacer es explotar una maldita granada rusa real de verdad. Si llegamos a 1.850.000, lo que vamos a hacer es robar un maldito tanque 100%. Si llegamos a 1.900.000, lo que vamos a hacer es disparar de un RPG. Si llegamos a los 2 millones, vamos a literalmente de ir de cacería a por un maldito oso ruso. Y después a los 2.300.000 vamos a pedirle salir a mi maldita mejor amiga Nadia a ver cómo reacciona. Pero el caso, ahorita yo te voy a decir que el amigo este, bueno, el tío este es súper raro. El chino es muy pesado. Y no es porque sea chino, porque siempre, siempre, siempre está en todos los fregados. Me peleé con él. Siempre, siempre en el lugar siempre, cuando siempre, no esperas que está ahí. Siempre, tío. Siempre, siempre está justo cerca. Es que siempre está él, ¿eh? Revisando todo. Claro, está él. Y nos tiene manía. O sea, él como que todo el rato nos está visitando. Sí, pero el caso, dice que hay una maldita caja militar abandonada en esta base y que el general y el mayor lo están buscando y que no lo están encontrando y que hay cosas súper mega ultra exclusivas. Y entonces, si la encontramos antes que ellos, pero qué cosas tan súper exclusivas hay, pues no los evita. Conseguimos la maldita caja, podemos escapar del maldito ejército. Vamos, 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 Vita. Pues no lo sé, hay que encontrarla. Vamos a buscar un detector de metales, Vita. Vale, vale, vamos a vestirnos, corre, corre, Vita. Меня нас просто генерал вызвал. Снег чистить надо. Да ладно, а что нас не вызвал? Не знаю. Он сказал, двоих хватит, там надо немножко почистить дорожку. Отдыхайте, ребята. Доброй ночи, да. Sí, el general nos ha dicho que vayamos a limpiar la nieve, así que Vita. Куда опять собрались? Генерал сказал, снег чистить. Снег. Вы только что из туалета, какой генерал сказал? Он позвонил, пока мы были в туалете. Я сейчас спрошу опять. Стойте. Corre, corre, Vita, corre, 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 corre. Vale, yo creo que lo primero que hay que encontrar es un maldito detector de metales, ¿verdad? Pero ¿dónde? ¿Dónde puede ser un detector de metales? No sé dónde puede estar. ¿Dónde puede estar un detector de metales, Vita? En un almacén. ¿Recuerdas aquel día cuando te apunté con el arma y estaba guardado? Yes. Es verdad, es verdad. Este maldito almacén súper extraño, tío. ¡Pude haber un maldito! ¡Guay! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Perro! ¡Un perro! ¡Qué grande! ¡Un perro! Es un perrito súper bueno. Si quieres, le podemos llamar Laika. O sea, como el primer perro que fue literalmente al espacio, que además el perro era ruso. ¡Laika! ¡Ven, ven, Laika! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Laika! ¡Vamos, Laika! ¡Pasa! Laika, quédate ahí a vigilar. Siéntate, sit. No me lo puedo creer. No me lo puedo llegar a creer. No me lo puedo creer. ¿Dónde puede haber un maldito detector de metales? Por aquí. Pero aquí está el tractor antinieve. O sea, es un tractor súper, pero que súper grande, que literalmente tiene un maldito clavo en una maldita rueda. Laika sigue estando por ahí. Mi niña, eres guapísima, pero necesitamos encontrar. ¿Tú has visto algún detector de metales, Laika? ¿Lo has visto? Mira cómo abre la pata, tío. Mira cómo abre la pata. Pero bueno, hay que centrarnos, Vita. Hay que centrarnos. ¿Dónde maldito podemos encontrar un jodido detector de metales, tío? Vita, ¿qué estás haciendo ahí, tío? Es que no sé si hay... ¿Eh? ¿Vita? ¿Vita? ¿Crees que nos puede servir una maldita pala para desenterrar el objeto cuando lo encontremos? Porque es que con las toneladas literalmente de nieve que hay, yo personalmente creo que va a ser súper, pero que súper importante, ¿no? Alguien la había utilizado ya. Así que Vita, vamos, 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 que Laika nos está esperando justamente aquí afuera. Laika, Laika.
Laika, Laika. ¡Pita! ¡Pita, no! ¿Qué pasó? ¡Ha desaparecido! ¿Dónde está el perro? No, Laika, F. F muy grande por Laika, mafia rusa. ¿Dónde puede haber un maldito detector de metales, que es lo que más necesitamos? Mira, a ver, piensa. Si piensa, no está en el almacén, en la armería. Claro, o sea, donde hay armas, hay un montonazo de objetos súper mega tecnológicos, por lo cual yo creo que puede estar incluso en la maldita armería. Vamos, Vita, vamos. Pero antes. ¿Qué antes? ¡Violencia! ¿Qué? ¿Cómo que violencia, Vita? ¿Cómo que violencia? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, Vita! ¡Reviántalas todas! Vita, literalmente estás zumbado de la cabeza. ¿Cómo que violencia? ¿Cómo que violencia, Vita? ¡Cuidado! Dale, Vita. ¡Buah! ¡Vamos! ¡Vamos! Mafia rusa, creo que hay que entrar de una maldita vez ya. Vale, Vita, entra, corre, cierra la puerta porque no nos pide absolutamente nadie. Vale, tenemos que buscar el maldito detector de metales, tío. ¿Dónde maldito... está el detector? No sé, hombre, si yo lo supiera ya, la verdad es que... Ya. ¿Vale? ¿Aquí tienes que...? Bueno. ¡Ay, señor! Bueno, que esto no lo habíamos visto, tú y yo. Es que como me encantan las malditas armas. Cuidado. A mí no me apuntes. Buah, es que es una locura, tío. Es una locura, mirad. Es una locura. Es una maldita locura, tío. Y encima, fijaros. Vale, no te apunto. Pero bueno, Vita, creo que nos estamos perdiendo tiempo. Y como venga ahora mismo el militar jefe y nos encuentre literalmente en la armería, literalmente nos mata. A ver, ¿dónde objetivamente puede haber un detector de metales? Yo creo que en alguna esquina o algo. Pero entre las armas. No, complicado. Es algo más secreto. Tiene que estar en algún lugar secreto. A lo mejor puede estar allí, ¿sabes? Aquí puede. La verdad es que tiene una. Mira. Hola, una caja súper extraña, tío. Parece del atún. ¿Y eso qué es, Vita? Eso sí. Es eso 100%, ¿vale? Buah, Vita. Vamos a salir sin que absolutamente nadie sepa nada. Shh, Vita. Vale, pues Vita, creo que es hora de encenderlo. Tiene un montonazo de botones, por lo cual aquí y ya está, Vita. Tú eres el correspondiente, dame a mí la maldita pala. Yo te diría de irnos a buscar, yo qué sé, por el bosque ese. Yo creo que está aquí. ¿Cómo va a estar aquí, Vita? Escúchame, ¿cómo va a estar aquí? Vita, ¿qué va a estar aquí? O sea, si es una caja que no han podido encontrar, yo creo que estará súper lejos, ¿no crees tú? No, seguro está aquí. ¿Cómo? Ven aquí, detrás de ese árbol. ¿Qué va a estar detrás de ese árbol, Vita? No hay absolutamente nada. Pero Vita, aquí no va a estar 100%. Seguro está aquí. ¿Que no va a estar aquí? No, si no, ya lo está aquí. Que si estuviera aquí, tío, ya lo hubieran encontrado, Vita. Ve, está sonando, está aquí. Pero que esa es la valla, Vita. Esa es la maldita valla. Seguramente está detrás de la valla. ¿Cómo estar detrás de la valla si no hay absolutamente nada, Vita, para, deja de hacer el tonto. Vita, para. Aquí, ¿cómo va a haber una maldita caja militar? ¿Me lo dices tú o te lo digo yo? Que no hay absolutamente nada, que es la pala, Vita. Que es la maldita pala, que suena. ¿Qué propones tú, entonces? Yo personalmente propondría buscarlo donde el búnker. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque una caja militar, búnker, pues más o menos, pues yo qué sé, pueden ser sinónimos, ¿sabes? Si la caja lleva aquí 50 años, pues la verdad es que tiene una pinta brutal de que... Es la pala, Vita, escúchame, es la pala, vamos. Deja sí, de vamos tonto. Al búnker, entonces. ¿What? Al búnker no, al búnker. Burger King no, búnker. Vita, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? Si está peligroso por ahí. Sí, es el maldito búnker, ya lo sé. Pero escúchame, que ahí no va a estar. Si no está aquí, ¿dónde puede ser? Pues yo qué sé, Vita, pues por aquí. Hostias. Seguro está así. Hostias, tú. ¿En ese? Hostias, tú. ¿Contenedor? ¿Esto es de metal? ¿Militar? ¿Tú crees que esto es de metal? Ve, ¿cómo está sonando? Más fuerte que antes. Ve, ¿cómo está? Pero dentro no hay nada, Vita. No hay nada dentro. Fíjate, no hay nada. ¿Tú crees que puede estar, yo que sé, aquí abajo? No sé, pero... Vita, escanea esto. Escanea debajo. Porque puede ser que esté ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, está algo. Algo así está ahí. Vale, voy a sacar todas las hojas primero. ¿Cómo está sonando? ¿Cómo está sonando? Aquí. Ya sabe explotar ese. Vita, pero si es la pala, ¿qué estás explotando? ¿Ves cómo no suena? ¿Ves cómo no suena, Vita? ¿Ves cómo? Joder, la que estás liando ya. ¿Por qué no me has dicho antes? Pues yo qué sé, pensé que lo sabías o algo. Un contenedor y me... Vale, si está aquí arriba, ¿tú crees? ¿Tú crees que puede estar aquí arriba? No creo. No, la verdad es que creo que aquí no va a tener mucho sentido que esté, la verdad. ¿Dónde vamos ahora? Pues sinceramente, Vita, eso es lo que me gustaría saber. Vita, tú no dejes de escanear. Tú ahí todo el rato escaneando, tío. Acabo de pitar ahí.
Algo está aquí. Sí, está empezando a pitar. Está empezando a pitar. Cava tú, que yo tengo la cámara. Toma, toma, Vita, Vita, Vita la pala. Y empieza a caber. ¡Dale, Vita! Mafiosos, espero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal. ¡Pam, pam, 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 pam! Para llegar a los malditos objetivos, porque 100% vamos a cumplirlos. 100% se van a hacer. O sea, no es nada falso, en plan. Es 100% vamos a hacer esos malditos objetivos. A ver, a ver, a ver. Es que es la pala. ¡Hola, Laika! ¡Laika! ¡Otra vez el perro! ¡Otra vez! Espérate, es que está sonando algo aquí, tío. ¿Por qué está sonando algo aquí? Fíjate. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cabe aquí? ¿Cabe aquí? ¿Cabe aquí, Vita? Joder. ¡Laika! Se acaba de ir justamente a esa dirección. ¿Tú crees que Laika puede tener la maldita razón y saber dónde estaba la maldita caja? Sí, la Laika es un compás. Y es un compás, claro. O sea, nos ha guiado dentro del maldito almacén porque sabía que estaba la pala. ¿Sabes? Algo que nosotros no sabemos. ¿Y por eso crees que se ha ido corriendo para aquí? ¿Qué estás haciendo, Vita? Estoy escuchando los pasos. ¿Del perro? Sí. Si el perro no está. Si el perro se ha ido por ahí, Vita. ¡Holo! Hola, es verdad. Del perro. Es verdad, Vita. Se fue por ahí. Sí, sí, se ha ido justamente por ahí. Vale, Vita, importante. Yo voy haciendo esto, yo que sé, por si acaso, yo que sé. ¡Laika! ¡Laika! ¡Perro! ¡Laika! No, no, es de gato. Yo personalmente no entiendo absolutamente nada, tío. Aquí ya no hay ningún tipo de rastro de Laika, tío. Desapareció. Hay un lugar de la base militar que no hemos averiguado todavía. Que ahí es donde puede ser que esté la maldita caja militar rusa abandonada, con la cual podemos malditamente salir del ejército. ¿A dónde vamos ahorita? Pues no tengo ni idea. ¡Oh! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Laika otra vez! ¡Laika otra vez! El vale. Perro, llévanos. Laika, ¿dónde? El compás. ¿Dónde está? ¿Dónde está la maldita caja? Nosotros sabemos que tiene. Enséñanos el camino. ¡Enséñanos! Creo que está viendo un maldito militar. Y creo que es militar. Creo que es su maldito literalmente padre. Estaba mirando todo el rato para allá. ¿Sabes lo que quiero decir? Vamos rápido. ¿Crees que podemos entrar ahí? Tranquilo, está viendo detrás de nosotros. Está ahí, Vita. Empezamos a correr en 3. Empezamos a correr en 2. Empezamos a correr en 1. ¡Corre, Vita, corre! ¡Corre, Vita! ¡Que viene Laika! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Corre, corre, corre, Vita! ¡Mira, mira! ¡Nos está llevando para allá! ¡Nos está llevando para aquí! ¡Está entrando por ahí! ¡Está entrando por la valla! ¿Qué cojones es esto, tío? Y la nieve es súper mega profunda, fijaros. ¿Qué es esto, Vita? ¿Qué diablos con este lugar? ¡Hostias! Oye, ¿has visto a Laika? No. ¿Coño, dónde está? ¡Ha desaparecido Laika! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Crees que nos podemos montar aquí? Voy a dejar el detector justamente por aquí. Vita, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Vita, 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 Vita. Para, para. No me lo puedo creer. No me lo maldito puedo, pues. No, eso sí, eso sí me da miedo. No me lo maldito puedo creer. Más rápido, Vita, más rápido. Ay, más rápido. Más rápido, Vita. Paramos. Paramos. Hay que dejar de hacer el tonto. El perro de eso. ¡Cuidado, Vita! Vita, para. Qué locura, qué cojones es eso, tío. ¡Hola! ¡Claro! Fijaros en esta maldita locura que puede hacer así y también puede hacer así, ¿sabéis? Buah, 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 tú, Vita. Más bien, o sea, de verdad, suscribiros al canal porque este contenido no lo vais a ver en maldito otro canal. O sea, esta maldita locura no lo vais a ver en otro canal. Suscribiros al canal. Que no os cuesta absolutamente nada, es simplemente pulsar un botón pic. Pero bueno, yo lo hago así porque somos la mafia rusa, la familia más fuerte de YouTube. Estoy un poco resfriado, pero bueno, vamos a completar los malditos objetivos. Ya sabéis que son 100% reales. ¿Real? Que vamos a explotar una granada, robar un tanque, lanzar un RPG, estar culo, no sé si podemos, y después pedirle salir a Nadia. Sí, vamos a todos estos malditos suscriptores de aquí. Así que, Vita, cojamos esto. Y yo creo que hay que ponerse a buscar. Es que estamos en la nada, tío. Estamos en la absoluta nada, tío. Aquí no hay nadie. Es que no hay nada. Puro ni nadie. Pero nada, ¿sabes? Ni siquiera el perro quiere entrar aquí. La verdad es que estamos en una situación bastante, bastante, bastante. ¿Qué? A ver, ¿qué? Está por aquí. Sí, hay algo justamente por ahí. Está aquí. Es que ha empezado a sonar ultra mega fuerte, mafia rusa. ¿Dónde está el palo? ¿Por qué? No sé dónde está el maldito palo. Cuando necesitamos el palo. Vamos, vamos, Vita, vamos, 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 vamos. Desentierra, 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 desentierra. No me lo puedo llegar a creer. No me lo puedo llegar a creer. No me lo puedo llegar a creer. No me lo puedo llegar a creer, Vita. Laika nos ha guiado hasta aquí. Laika sí. Nos ha guiado hasta encontramos aquí. Encontramos al fin, encontramos ese pinche caja. No me lo mejor creer, no lo golpeo porque quién sabe quién está ahí. No me lo maldito puedo creer. Una bomba nuclear. Acabamos de malditamente encontrar la caja y creo que ahora mismo es turno de abrirla. Buah, buah, ¿cuántos años llevará esta? Buah, es gigantesca. Es gigantesca, literalmente. Buah, buah, buah. Pesa muchísimo. Y hay cosas dentro, no me lo puedo creer. Hola, 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 hola. ¿Cómo se mueve esto? ¿Cómo se mueve? Esta caja la voy a abrir ahora mismo. 3, 2, 1. Y mafiosos, si queréis saber cómo hemos abierto la caja y lo que hay dentro, tenéis toda la primera línea de descripción o justamente pulsando este emoticono. Pulsarlo ahora mismo os va a llevar directamente a la maldita continuación porque vais a alucinar con lo que hay.